Señoras y señores, está prohibido estacionar alrededor del estadio. Utilicen el estacionamiento proporcionado por el club o cualquier otro estacionamiento privado de la zona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta jornada de fútbol, que también es una jornada de festejo para uno de los equipos porque, como sabrán, ya se aseguraron el ascenso a la siguiente división. Un logro que debe estar entre los más emotivos que ofrece este deporte, con una mezcla de felicidad, alivio y orgullo. Este grupo de jugadores está atravesando un momento soñado y hoy seguramente buscarán extenderlo con un buen resultado. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Defensa y Justicia frente a Barcelona. Se lanzan con todo en la contra. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir, pero se equivocó de manera increíble, casi con displicencia. Cuidan bien la pelota, sin arriesgar. Qué bien habían armado el contragolpe, pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Gran corte, justo a tiempo. Está habilitado y le pega al arco. La verdad, estamos sorprendidos. La puso en un lugar inigualable. Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad de arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. Loaiza comete una falta innecesaria. Consigue eludir al marcador y pierde la pelota. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. ¿No estaba adelantado? Sí, 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 sí. Venga para acá. Ahí fuera de juego. La juega larga. El pase fue malo. Se diluye el ataque. ¡Bou! Rotondi. Cuidado, esta puede ser. Metió el disparo. Sí, gol, sí, gol. ¡Gol! Ahora están jugando un fútbol enorme. Se encontraron rápido con su mejor momento, con su mejor ritmo. El arquero estaba demasiado tapado por los defensores. Cuando quiso reaccionar, la pelota ya estaba encima. Se estira la diferencia, 2-0 es el marcador. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Por ahora no lo pueden parar. Está rapidísimo. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Y sigue con el balón, gran jugada. La agarró genial, ahí está. Va por abajo. Le pegó al arco. Uy, qué pena, estuvieron muy cerca. No, muy flojo el pase. Bou. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. La juega bien hacia adelante. Y arranca la contra. Mbappé va con todo por la derecha. Estuvo firme, sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. La cruzan al medio. La entrada es dura. El árbitro da tiro libre.
Rice vio la tarjeta amarilla por la falta que cometió hace unos instantes. O no escuchó la advertencia del juez o no le importó. Lo cierto es que ahora se gana tontamente la tarjeta. Pica el balón. Corte crucial para salvar al equipo. Saca el pelotazo para los delanteros. Ojo que la defensa está mal parada. Saca el pelotazo. No, así no. No llega a destino. La saca fuerte hacia arriba. Mbappé. Benítez marca muy firme y le roba el balón. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Rice. Mbappé que la maneja. Otra vez firme la defensa. Hoy están impasables. ¿Qué contra tienen, por favor? Abre el juego por la izquierda. Qué bien se desmarcó por afuera. Gran centro. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Salió y es saque lateral. Loaiza. Rotondi. Tiro libre por esa dura falta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ese pase! ¡Reciben zona peligrosa! ¡La filtra la carrera! ¡Cuidado que puede... ¡Le pegó! ¡Gran salvada del arquero! Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Gana arriba! ¡Cabezazo! Se dieron vuelta las cosas y ahora... De un arco al otro. No nos dan tregua. Se agregará un minuto al tiempo reglamentario. Mbappé. La tira lejos de su campo. Buena chance para la contra. La juega profunda. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. ¿Qué te pareció la primera mitad? Hicieron dos goles prácticamente seguidos. Y ese fue un golpe letal para el rival. Dejaron en evidencia la fragilidad de la defensa. Algo que seguramente van a seguir explotando en el segundo tiempo. Hay dos goles de diferencia en el marcador. Pero la historia puede cambiar en los segundos 45 minutos. Amigos del fútbol, seguimos con la parte complementaria. Hay tiro libre, amigos del fútbol. No lo dejó avanzar.
Rice. Frimpong. Y chocan de nuevo contra la defensa. Bou. Fernández. Piccini. Intenta un pase vacío. No, muy flojo el pase. ¡Qué impresionante disparo! A ver, Diego, ¿a vos te queda alguna duda? Esto fue un penalazo. El Barcelona se encuentra con una chance perfecta desde los 12 pasos. Momento clave del partido. Quieren estirar la diferencia. ¡Ter Stegen! ¡Brillante Ter Stegen! ¡Notable arquero! ¿La aguantará? ¡Le da de ahí! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! No sé si estaba incómodo o se apuró, pero no pudo darle buena dirección al tiro. Vale el intento, de todas formas. Bardiol. McAllister que sigue. Saca. Lo vio bien, busca el pase. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. McAllister. Primeros instantes de la segunda parte y esto sigue 2-0. Fernández. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. De este partido salen de contragolpe. 1987. Buen corte. Están muy atentos en ese sector. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. ¿Qué contra tienen, por favor? Rotondi. McAllister. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Buena chance para la contra. Sale perdiendo en el forcejeo y se diluye el avance. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. McAllister. Tiene mucho espacio. Puede ser peligroso. Qué bien habían armado el contragolpe, pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. La mete Son Heung-min. No, muy flojo el pase. Rice intercepta justo a tiempo. Rotondi. Fernández. No, la pelota no llega a destino. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Fernández. Ahí está el pase. Puede ser bueno o no. No se entendieron esta vez. La tira larga cerca del área. ¡Qué pena! La idea fue buena, no así la ejecución. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más... ¡Romero! Gran chance tuvieron de lograr el 3-0. Se perdió una chance inmejorable de asegurar el resultado.